Bueno, en los gobiernos provinciales les compete planificar la provincia, hacer sus diferentes planes de ordenamiento territorial, siempre mirando el Plan Nacional de Desarrollo y los planes locales, los planes cantonales y parroquiales. Les compete también la vialidad rural, es decir, toda la vialidad de las parroquias, a excepción de la parte urbana. Un tema también clave es el desarrollo territorial, ambiental y también la construcción, mantenimiento de los sistemas de riego. Estas son como las competencias más importantes y hay una que ayuda mucho al desarrollo del país desde las prefecturas, que es justamente el fomento de las actividades productivas. Esta es una competencia fundamental para el desarrollo económico de las provincias. En el caso de los municipios les corresponde también la planificación de su cantón, el ordenamiento territorial, el proveer de servicios básicos de la ciudadanía, de agua potable, de alcantarillado, de recolección de desechos y toda la infraestructura sanitaria de una ciudad. Les corresponde la vialidad urbana propiamente de sus ciudades y también les corresponde todo lo que es la gestión ambiental, pero articulado a la provincia. En el caso de las parroquias en este nivel, les corresponde la articulación y coordinación con las prefecturas para lo que significa la vialidad rural, el mantenimiento y la construcción también de los espacios públicos y toda la organización social para el mantenimiento de las fuentes de agua y también para el ambiente, ¿no? Es decir, son niveles de gobierno, en este caso las provincias, que tienen una fuerte coordinación con los cantones y sobre todo con los consejos provinciales o las prefecturas.